hay dinero. En Zurbiza, que son, bueno, el gobierno vasco y la diputación, te hablaba de eso, son los que daban la ayuda, y ahora había un dinero y se ha gastado, y ahora ya no. A los que tienen algunos ahí ahora, que ya tienen todo planeado, todo, y debe de darle el 3, pues le da 1, y no le llega. A José de Manu, allí al 8, el 8 le pasa eso, y aquí en donde vivía tu amigo, la esa, quien que vive en Satur. Satur, ahí tampoco le dan. Le dan, pero que no. ¿No le dan qué? Que esto de Zurbiza, la ayuda esa que siempre han dado, sí. Ahora le dan, pero antes daban hasta el 70%, y ahora dan nada más el 50%, y el 50%, pues que no hay dinero. Ah, bueno, pero eso será con todas las viviendas. Me refiero, no es porque uno sea más guapo. No, es que ahora no hay. Los que hemos, como yo, que ya estamos terminando, sí. A los que estamos ya como aquí de Lía, o aquí en la plazuela, eso sí. Los nuevos ahora. No llega que, la... Que no, que la le dan de... Que le eso, que no le llega. Y a este estuvo José Manuel el otro día... Y le dan 6.000, no sé qué euros, nada, ni para poner dos luces del portal le dan. Porque le han dicho que es que no hay dinero, que no hay fondo y ahora eso para... tampoco tiene ascensor. Eso no tiene, y claro, quieren poner ascensor como claro. Hemos puesto nosotros y la mayoría han puesto. Bueno, pues esto es la Ribera de Deusto, esto en su día pues era una hojalatería muy famosa porque eran muy trabajadores los hermanos que había aquí. Y esto en su día era un bar muy famoso, me refiero pues por la antigüedad de él y el dueño José. Muy, y ya lleva un montón de años cerrado, un montón de años. Este bar pues ya lo conocéis. Esto en su día me refiero, en sus años, esto era un estanco. Yo como estanco no lo conocí. Tú no las conocías. Era un estanco esto. Cuando yo era chaval, pero chaval me refiero, pues igual hasta los 8 o 10 años o 12, que de mi edad, esto era un estanco. Después de un estanco ya lo cogió el bar de Santi. Que cogió Santi y Primi. Y eso sí. No, Primi ya fue después. Ah, o después yo sabía que lo habían tenido entre Santi. Y Santi le puso a esto el bar Morga. Ahora se llama el bar Begoña. Sí. Este era el bar Morga. Yo lo conocí como Begoña, siempre. Que lo cogió Santi. Y luego lo puso Begoña, Primi, porque Begoña se llamaba su mujer. Como Begoña. Lo cogió Primi y le puso bar Begoña. Yo siempre lo conocí así. Como aquí, la carbonería que había aquí. Esto en su día... Yo conocí carbonería. Fue carbonería, Uría. Pero anteriormente, de Uría exactamente, anteriormente esto era una chatarrería. O sea, él tenía carbonería y chatarrería. Ah, yo conocí como carbonería. Eso es. Pues tenía carbonería y chatarrería. Pero claro, la chatarrería lo fue dejando y al final pues le daba más el vender carbón en aquellos tiempos y madera. Cuidado, que va el chanquete. Y madera, carbón y madera, que también se vendía madera antiguamente, pues. Y lo dejó ya, pues bueno. Y esto era la farmacia de la Ribera de Deusto. Esto era la farmacia. De aquellas antiguas que tenían de botes, de aquellos de... De farmacia, todo lo de farmacia. Antigua, ¿eh? Y esta era una... como he dicho, la farmacia de Lecue. Lecue. Lleva ya muchos años cerrada. Esta lleva igual. Muchos años. Igual 30 años ya. Lleva 30 años, pues será fácil de que lleve 30 años cerrada. Se cerró y aquí no ha habido nada, ninguna actividad desde que se cerró. Sí, esto no, aquí había carnicería, había panadería, había varias carnicerías, banco, caja de ahorro y todo. Y fue a menos y... Y hoy día nada. Hoy día nada porque lo único que había era la carnicería y también cerró hace ya un año y pico. Año y pico. Esta era una tienda de ultramarinos, hoy día es un choco. Era una tienda de María Viciola de ultramarinos. Luego posterior tuvo otro dueño, pero bueno,
la de María Viciola. Sí, que es la dueña, la Begoñita. Este en su día fue una pescadería. Aquí sí conocí yo la pescadería. Una pescadería. Y esto era una panadería que todavía pone aquí alimentación y panadería, pero ya ve usted lo que hay. Pero esto, pues. Y esto siguiente, pues ya es el Choco, de aquí, de la Ribera de Deusto, que antiguamente fue el bar, y esto era la cafetería, sí, de Arechaga. Y hoy día es el Choco de aquí. Esto era la cafetería, vamos a decirlo, y por aquí daba la bodega, que nosotros le llamábamos. Porque por un lado era bodega y por el otro lado era cafetería. Muchos bares, ¿no? ¿Eh? Muchos bares. Sí, pero aquí, había mucho ambiente. Aquí ahora actualmente me parece que quedan 5 o 6. Espérate, y sin embargo aquí, pues yo he contado 17 bares, ¿eh? Hasta antes, sí, hasta lo de tu casa, vamos a decirlo, allí, que el último era el de Silvestre, que es el de Manu. Esto en su día era, y sigue siendo, claro, el sigue emblemático de la Ribera de Deusto. Aquí era donde los chavales nos reuníamos, cuando éramos chavales, hacíamos nuestros juegos, y luego de aquí ya cada uno para su casa. Ya posteriormente ya se hizo aquí la iglesia, que todos conocemos, que está ahí atrás, y antiguamente, antes de ser la iglesia, eso era un parque, que de ahí viene lo del parque, el parque de la Ribera de Deusto, era un parque. Un parque con mucha verde por alrededor y unas plantas que estaban, pues, en unas varillas puestas, muy bonito. Y al lado de ello estaba el cuartel de los soldados. Y mucha gente aquí, yo no sé si tú lo llegaste a conocer. Yo no, yo el cuartel no. Lo que era el colegio, sí, la sabía ahí, sí, que esas allá. Eran las escuelas públicas nuestras. Pero eso del cuartel no el lo cuartel quedó, pues, poblado por la gente que vino a trabajar a hacer el canal de Deusto. El cuartel, pues aquí vinieron las primeras máquinas en noviembre del año 49. En noviembre del año 49 vinieron las primeras máquinas, que traían una inscripción que era, se conoce que sería la marca Bondi, y nosotros de chavales le llamábamos las máquinas Bondi. Bondi, y así nos quedaba. Aquí vinieron las Bondi, y entonces ya el cuartel se retiró como cuartel, y entonces la gente que vino, sobre todo madrileños, vino mucho madrileño a trabajar aquí, pero vamos, de otras provincias también, y esos eran los habitáculos de la gente que vino a trabajar. Por suerte, no, por desgracia, mejor dicho, yo lo he conocido, y estaban separados. Los tabiques eran sábanas, o sea que usted dormía en un sitio con su familia, separado simplemente por una sábana, colgada como si fuera arriba abajo un tabique, y era otra familia. Algunos venían con hijos, la inmensa mayoría, que estuvieron conmigo también en la escuela pública. Y entonces, hasta que se fue haciendo el canal poco a poco, que el canal se empezaría a construir, digo que vino en el año 49 las primeras máquinas, pues en el 50. Y se terminaría el canal de Deusto, pues en el 67, entrarían los primeros barcos. En el 68, allí al fondo, si algún día si vais, bueno, a donde se une la ría y el canal, está la placa. La allí en el muro que hay ponen la fecha en junio, creo que es en junio, el 16, no, el 20 y tanto de junio de... Del 68. Allí pone, tuvieron capricho los que hicieron la obra, hicieron a ellos y lo tienen señalado. Y yo tengo también que vino mi suegro en aquella fecha, y como era cuando se ciega, se recoge en el pueblo, que no voy a poderlo de verlo abrir, y se tuvo que marchar, pero eso sé que fue en junio.
y pone allí en la fecha en, sí, porque en yo, el muro pone la fecha. Yo marché de aquí, de trabajar de aquí a Yurre, en el año 67 efectivamente. Y cuando 68. Yo marché, que fue en agosto, no estaba todavía abierto a los barcos, sí, a los barcos y todo. Exactamente. Este palacio ha sido muy emblemático. Era de una gente pues relativamente pudiente. Y entonces pues hicieron esto y yo lo he conocido toda la vida. Aquí lo he conocido con sirvientas, no voy a decir sirvientes, sirvientas y jefa de sirvientas. Entonces aquí venía una gente pues bastante... Y aquí fue donde conocí el primer coche que hubo en la Ribera de Deusto, yo personalmente, igual otros han conocido antes, a este señor que lo guardaba allí en el garaje y no lo usaba casi nunca, pero era un coche de... Y cuando murió este señor, el padre de todos ellos, de los cuatro hermanos, me parece que eran, tres hermanos y una hermana, cuando murió, yo para mí fue el funeral más grande que he conocido en la Ribera de Deusto. Este y el de Mario Vérez y Artúa, que murió en un accidente de aviación en Somosierra. Entonces esos dos funerales eran muy grandes. Yo los más grandes que he visto en la Ribera de Deusto. De tal manera que cuando aquello iba, el coche fúnebre era tirado por caballos. Y pues estaba la gente igual, pues a la altura de donde hemos partido, donde está poco más o menos la acería, la iglesia estaba ahí. Y la gente estaba allí, o sea, en fila, todos en cola, vamos a decirlo, todo ocupado, toda la calzada. Con la nueva cosa luego, bueno, nueva no, con la cosa que había antes, que luego de aquí había que ir hasta Deusto a enterrar, hasta Ibarricolanda, a enterrar el féretro, el cadáver, a enterrar, y la gente iba detrás del cadáver, o sea, detrás del coche de caballos, íbamos hasta allí andando. Yo era un chaval, pues que tendría igual a lo mejor 10, 12 años, nomás no, ¿no? Pero sí me acuerdo de todo aquello. Y ahí sí, ahí estaba la de Mode, la tiendecita esa de... De Filo. La que yo conocí. No, Filo era esa. Ahí, por eso digo, ahí de... Aquella era de Feliz a la Coja. Yo de Filo traía, sí. La mujer traía fruta tocada, que se llamaba cuando aquello, y se vendía por mucho más barata. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que traía unos alberchigos que estaban tocados y tal, se le quitaba un poco lo que tenía malo. Y en vez de valer, pues no sé, cuando aquello, una peseta al kilo, que me parece hasta caro, pues esta lo vendía a 0,50, por decir algo, el kilo. Pero claro, había que tirar la mitad. Pero las necesidades que había, pues era... Yo sí recuerdo la casa que había ahí, la vivienda que había ahí, sí. Eso sí. Y estaba la... Luego allí, no sé si quieren grabar aquello de allá... que aquella pared que se ve allí es la de Galletería Sartiach. Aquello todo era una huerta hasta donde hoy día es el canal. Y hasta aquí era una huerta de los madalenos, los dueños de esto, una huerta grandísima. Y allí es donde se hizo la famosa gaviota, que es la plataforma, la plataforma esa que hay, que se hizo y está en Bermeo, para sacar el gas. Y allí es donde se hizo toda esa plataforma. En la campa esa. En la campa, vamos, en la huerta de Madaleno. Allí es donde se hizo todo aquello. Duró un montón de meses, pero bueno, ahí lo veíamos, y luego, pues por mediación de ría y camiones, pues lo llevaron todo para la altura de Bermeo. Sí, lo cargaron ahí en el canal. Unos camiones traían ochenta y tantas ruedas, tenían para remolcarla. Lo que yo sí conocía ahí en donde Madaleno, las palmeras aquellas, que había varias palmeras aquí casi en la entrada.
Sí. Ahí había ahí palmeras. Le echábamos piedras para los dátiles, pero tenía unos perros que cada vez que se nos caía el balón a la huerta de él, pues a ver quién entraba. No había manera de entrar, tenía unos perros, pero vamos, que saltaban como leones a por nosotros. Y es que eso. Y la altura del muro, pues no es muy grande, pero los perros imponían. Tenía mucho árbol frutal y todo eso, pero no nos atrevíamos nadie a robar una pera. Porque tenía los vigilantes. Hombre, hombre. Yo de los perros, y eso sí, aquí en la esquina esta, recuerdo, y adentro. Lo que yo sí recuerdo que tuvo cuando se hizo, que tenía un SEA de aquellos, los primeros. Claro, es que luego tuvo más coches. 1600, no sé qué, de aquellos antiguos, de los primeros coche SEA. Nuevo, ahí lo guardaba y nosotros lo mirábamos pues como una cosa extraña. Porque claro, en Bilbao había media docena de coches, y media docena de coches, entre ellos pues estaba este de la Ribera de Deusto. El Madalena. Sí, aquel llegó, bueno, yo uno de los cargos que tenía era presidente de la Aurrera. Y luego tenía más cargos, pero bueno. ¿Qué era eso? Era el dueño de una fábrica que había. Era como, vamos a decir, como de varias industrias, pues era el gerente, vamos a decir, de algunas igual era el dueño, no sé, tampoco puedo, pero vamos. La empresa de la Aurrera era muy importante aquí. En aquella la Aurrera, pues General Eléctrica, Altos Hornos, todos esos eran empresas muy grandes, muy fuertes. Y este era presidente de la Aurrera, también otra empresa muy grande. Y como ahora más reciente, Altos Hornos, dentro de 15 años o 20, el tiempo que lleva cerrado. Luego los jóvenes pues dirán, uy, Altos Hornos, pues de oída, pero no. Y a eso le pasaba, había muchas empresas. Cuando yo vine aquí, grandísimas. Y aquí mismo, donde estaba Tarabuzzi, que es donde están ahora lo de la grúa, se meten, eso era Tarabuzzi. Y estuvo se trabajando. Todos los coches que retira la grúa de Bilbao. Pues eso era una fábrica ahí. ¿Yo cuánto estaba ahí allí? 700 y pico estaba. No, ahí llegamos a ser 1500 y pico. Y luego fuimos trasladados a Yurre, y en Yurre fuimos más. Hoy día puedo decir que estamos en el 2012 y desgraciadamente el año que viene, 2013, que falta poco, desaparecerá. Qué bonita ha quedado la casa de donde vivía Isabelita. Sí, Isabelita. Y claro, ahí la han metido todo un nuevo, ¿eh? Estaba que todo que se caía, ahí han metido todo de hierro, todo abajo, todo. Wow. Ahí lleva una obra como aquella de, también. La de Aurori. Cuando entrábamos a la izquierda y vendía también vino a granel. Ahí entrábamos también a tomar nuestros chiquitines. Yo como va así de entrar, no, sí. Nunca, como bodega, sí, me acuerdo. Y a él no las conocido tampoco. Yo sí recuerdo que había ¿cómo era? El hijo es Josécho, que está metido en el remo. En esto de remo. Yo a el hijo, no, el hijo. Señor, el padre, sí. Que luego tuvo también donde Tomás, donde vivía Ilu. Este era. Ahí tenía también. ¿Cómo era? José Chucamiroaga. Ese, sí. José Chucamiroaga. Pero ponía otro. Yo por otro apellido. La Viña. La Viña, pero la Viña era otro, como otro nombre tenía. Yo recuerdo de eso. Pero como bodega, no como va y eso. No lo conocí. Y todas estas lonjas que están aquí abajo, toda la lonja, todo ello, vamos. Esto antiguamente tenía unas persianas y cuando abrían las chachas para limpiar, pues nosotros fisgábamos desde fuera y veíamos que tenía aquí pues pianos, tenía unos salones muy, muy buenos, todos llenos de mármol, el suelo de mármol y tal, pero lo mirábamos como con recelo porque enseguida nos venían, oiga, cántate fuera, como que no nos dejaban. Luego tenía la entrada, ahí, tenía unas escaleras. Y me acuerdo yo que tenía como dos leones, uno sea, de mármol a un lado y otro a otro en la escalera. De hecho sí recuerdo yo. Era un palacete muy, 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 muy. Cuando abrían la puerta, los hijos se fueron ya, uno fue médico, luego aquí se quedaron dos hermanas, hermana y hermano. El otro se marchó a Madrid, no sé para allá, no sé para dónde. Es por ahí, por las arenas, vive un médico. Las arenas era el médico.
Yo conocí a ella y al que murió, bueno, los dos que tuvieron. Ahora, de los otros no, no, no. Rafael, Rafa y... Yo recuerdo de ella y de... Y de esto, de Magdalena, que siempre iba con... fumando con eso del diaillo. Sí, la hija, vamos, la hermana, que era guapísima cuando era chavala, que era guapísima. Y se quedó birrochona y al final mira cómo murió, pues... Pues entre despojos, vamos a decirlo, porque nunca, nunca se han preocupado de nada de esto. Han vivido aquí como animales, de tener, con los perros y comía chachas, de tener servidumbre, de tener pues prácticamente el padre y la madre, el dinero, pues al final murieron como un poquito dejados de la mano de Dios. Un poquito, no, bastante. Bastante. Ahí iba con un abrigo de esos largos y sí. Iba en los bares aquí, Begoña, que era primi y eso, le daban, toma para los perros, y era para ellos, comían ellos, las obras y ellos comían. Miserable. Sí, muy mal estaba. Miserable. Pues hombre, la fiesta de la Ribera es como en todos los sitios, antes colaboraba bastante más el barrio en el de estar unido, pero claro, sin una perra. Ahora, pues oye, pues tampoco es que haya mucho dinero, pero pues bien por rifas, bien por alguna cosa de estas, pues va saliendo las fiestas. Pero claro, las fiestas ahora, pues hombre, son más de juventud, vamos a decirlo, ¿no? Sí, pero, de que aquí, pero va pues, siguiendo, va, la fiesta sí. Se va siguiendo, ahora ha caído, antes... Me refiero de que aquí, pues hombre, exceptuando... Exceptuando, pues vamos a decir, pues algunos festejos para los mayores y tal, las fiestas en general, no digo de aquí de la Ribera de Deusto, sino de todos los sitios, pues es más bien traer un grupo bueno que toque aquí, no sé qué, no sé cuánto, y eso es lo... Vamos, es mi opinión, ¿no? Lo que ha cambiado la... ¿Y las fiestas de la Ribera son las fiestas de Zorrozaura? No. No. La fiesta es aquí, la de eso. En Zorrozaura había, que te acordarás tú... Se hacía cuando eran las fiestas, se hacía ahí donde está ahora Relá, el base de Santi. Ahí se hacía también, se hacía la sardina y eso. Se hacían aquí, en el cambio, donde está la bodeguilla, porque es el cambio, ahí se había. Se hacían en tres sitios. En tres sitios. La Ribera. Cuando vine yo aquí, sí. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer, pues dos o tres días. Luego, un día se hacía allí donde vamos a ir ahora, que está donde está Relá y todo eso. La y otro día se hacía allí en el cambio. Hoy día está centralizado todo aquí. Sí, porque antes se hacía aquí mismo, ¿sí? Lo que es la... Y ahora llevamos ya unos años que no deja el ayuntamiento y eso, pues claro, había peligro de la carretera y eso. Pero siempre la fiesta, si lo ponían todo, era aquí. Ahora ya se hace atrás, porque no dejan aquí, adelante no dejan. Claro, con mira a de que no haya accidentes y eso, que ya hubo una vez uno que pasó... con un coche y se llevó a un señor, ¿te acuerdas tú? Tenía un taller ahí en el 8, en el último portal que hay aquí tenía un taller. Y era joven, pero estaba... gente, no me dejan pasar. Pues claro, había fiesta, estábamos todos... Y de vez de parar, venía lanzado y se llevó a una chavala y a un señor las piernas le hizo una avería tremenda. Esto era el bar El Estanco. Bar Café El Estanco. Y este café y bar lo llevaba una señora con sus hijos, Dolores se llamaba, y en su tiempo, yo no lo he conocido, pero en su tiempo ha sido de variedades. O sea, aquí venían pues chicas de pues no sé, no lo he conocido, pero vamos a decir de gogó o de Charleston o no sé lo que sería, pero bueno, y venían aquí. Y era un bar pues muy amplio, muy majo. Recuerdo para atrás que tenía mesa de futbolín. Abajo, atrás del todo, tenía como un arbolado y tenía unos bancos a estilo cervecera, vamos a decir, pero la base de... no la base, sino la encimera era de mármol. Y aquí se jugaba mucho al dominó y todo eso. Muy bien, muy bien. La famosa huerta de Madaleno. Toda la campaña. Del chalet. Todo esto era huerta. Todo.
árboles frutales muy, muy, muy grandes. Y palmeras tenía por aquí, donde están estos coches, por aquí. Había esta puerta no existía, claro. Y entonces tenía ahí, a la esquina de allá, tenía los perros. Y aquí es donde se hizo la famosa gaviota. La gaviota que está de Sacargas en Bermeo, en el medio del mar, ahí está. Y aquí es donde se hizo eso de la gaviota. Claro, luego aprovechando el canal, se llevó por el canal, y camiones pues también se llevaron. Aprovechando el canal, por allí se sacó todo el material. Y ese fue, parece una de petróleo, pero es de gas. Está allí. Todavía se ve el mármol que hay por ahí. Esto aquí era Banco Bilbao. Y la caja municipal estaba en el cambio. Allí es donde está. Esto era un banco. Esto era el Banco Bilbao. Banco Bilbao. Este sí lo conocí yo, cuando yo vine estaba. Pero es que aquí, pues eso, teníamos caja de ahorros, teníamos banco, teníamos pescadería, teníamos farmacia, teníamos farmacia tiendas ahí. Pues había más de media docena en todo y la cooperativa que estaba pegando a la ESO también, cuando vine yo también estaba. Y ahora no hay nada. Nada de nada, nada de nada, ni una simple carnicería, ni un esto, simple había esto, pero aquí había viviendas también, que aquí eran, esto estaba el banco y encima eran viviendas, que había cantidad, y todo esto, se ven las paredes y eso, eran viviendas. Las tiraron, como para allí, donde antes llegaba en el cambio, la Aurora que le llamaban y eso era viviendas también, las tiraron, porque ahora unos 15 años o 20. Aquí hubo muchas casas, y luego allí en la entrada de Vicinay, por donde entran los coches y eso, ahí había también, eran viviendas y tenían una escalera a una parte y a otra subía. Y debajo estaba la carbonería de Mari, estaba ahí, y ahora es por donde entran los de Vicinay, aquí antes de llegar ahí a por ahí. Ahí había una vivienda, no sé, eran cuatro plantas o cinco por ahí tendría. Ahí había Uría. Uría. Sí, la bola. Y aquí, en esto que se está grabando, donde estaba el banco, en esta casa, pues nació un jugador del Athletic de Bilbao, que es Nico Menchaca, Nicolás Menchaca. Jugó en el Athletic de Bilbao, hoy día tiene 74 años, pero bueno. Suele venir por aquí de vez en cuando. Ahora, el otro día lo vi, está muy. Y bueno, aquí, mayor así, o como más, y eso, le conté. Y aquí vivía, y yo recuerdo que su madre Ángeles, una buena mujer. Pues como los pisos de aquí eran bastante grandes, pues fue de las primeras televisiones que hubo en la Ribera de Deusto. La primera fue el del bar de Dolores, el bar del Estanco. Ese fue el primer bar que tuvo aquí en la Ribera de Deusto. Pero como casa, como vivienda, Nico Menchaca, sus padres, vamos, tenían ahí televisión. Y entonces, como eran viviendas grandes, claro, a los chavales en aquellos tiempos no los dejaban entrar al bar. Y para nosotros era una novedad, pues ver algún partido de la Copa Europa, del Madrid o de alguno de esos, ¿no? Y entonces subíamos, nos dejaba subir Ángeles, que era la madre de Nico Menchaca, nos dejaba subir a su casa y allí subíamos pues 10, 12, 15, 20 chavales y allí nos ponía en un pasillo y ahí veíamos la televisión. A las 2 de la mañana, que a las 5 siempre había gente por la calle, unos que iban a trabajar, otros que salían, siempre. Ahora, sin embargo, pues nada. Hombre, es que aquí había muchos pasos del bote, que le llamábamos el bote, hoy día es el gasolino. El bote era remo y se pasaba de aquí al otro lado. Y desde Bilbao Goioaga, que empieza la Ribera de Deusto, hasta Zorrozaurre, que está allí el paso a Zorroza, pues había 5 pasos a remo, de la ría de aquí a Olabeaga. Yo quisiera ser de Deusto y vivir en la ribera para ver pasar los barcos y también las galleteras. Sí, esa es la canción que está. Aquí eran también 700 y pico, la mayoría eran mujeres. Si había pues 500, eran 400, eran mujeres. Recuerdos, pues,
Hombre, nosotros le tomábamos mucho se ponían chaval. Aquí, se salían de eso y se ponían ahí, en el Rua Begoña. Se ponían todas, pasaban con coche y eso, y todas hablando, se sentaban para hacer tiempo, al bocadillo, lo que fuera. Cuando los chavales le tomábamos el pelo a las chavalas, a las chicas que trabajaban aquí, pues le cogíamos y le decíamos, oye, ¿qué tal ha salido el chiquilín? Que era la galleta. Y la madre te decía, sí, bueno, ¿qué tal ha salido la vainilla hoy? Y otra contestación también, pero claro, nosotros ya le íbamos con malicia, con malicia. Pero no, bueno. Y ella sabía, había alguna como en todo era sitio. Un desfile, pues. Era un desfile de chicas tremendo, tremendo. Ya, ya ves, aquí igual trabajando 700 personas, y de las 700, 100 eran, o sea, 100 eran, vamos a decir, varones, y por hacer una proporción, y 600 eran chicas. Sí, la mayoría eran mujeres las que... Esta era la calle de los camiones de Artiach. Aquí traían todo el camión y de aquí salían también. Y entonces esto de aquí era una vivienda. Y aquí tenían, aquí a la derecha estaba el guarda, y esto de aquí era un despacho de galletas. En los años, vamos a decir, 55 o así, todas las galletas que salían un poco deformes de Artiach, pues bien porque no había salido el nombre completo de Artiach, o bien porque había salido igual un poquito más tostada de un lado, esas no las empaquetaban. Entonces las vendían aquí en unos paquetes, no sé si era peseta, por decirte algo, y había muchos revendedores que venían, se llevaban, sobre todo mujeres, se llevaban en bolsas grandes los paquetes y los vendían en domicilios, bien en Bilbao, bien en Deusto, bien por donde sea, lo vendían a 2,50. Se ganaban una 50 con aquello. Ahora, iban con unos unas bolsonas de miedo. Y a los chavales, pues salíamos de la escuela y veníamos aquí. Oye, ¿hay alguna galleta? Ayer y a ti ya te he dado. A este no. Pero bueno, siempre nos daba algo. Siempre nos daban. Por cierto, habría que agradecer también que las inundaciones del año 83 se portaron bastante bien. ¿No? Claro, se portaron bastante bien. Aquí en los comedores que ellos tenían, pues sí, recogieron a varias familias, que el agua pues les entraba, sobre todo plantas bajas y todo esto, que les entraba un poquito de agua y tal, y aquí la recogieron durante... Sí, porque esto tiene la altura, esos son pabellones. Eso dos ahora o tres lo tienen, días, dos o tres días o un día, pues la recogieron aquí, les daban de comer galletas y lo que había en el año 83. Que aquí las inundaciones en el año 83 pues llegaron a coger igual... casi medio metro, un metro de agua. Oh, un metro por zona. Allí por el cambio llegó hasta el primer piso. Claro. Y en lo que es Cromoduro, que no sé por qué tiene eso, yo donde vivo, en el 4, allí llegaron hasta el segundo o tercer escalón de lo que es el portal. Sin embargo, para allá adelante en Cromoduro le llegó hasta la primera planta. Pues sí. La cosa que está más bajo, y aquí en esto donde estaba Toldo Goyoaga, también, que era ahora el paredón ese, ahí le llegó también hasta el primer piso. Un cierto, si se fija usted, esta pared es derecha, sin embargo luego la vivienda va para adentro así, desde ahí, desde el primer piso, se va ve inclinada para los balcones, se ve como si está para adentro. O sea, que esto en vez de seguir todo derecho para arriba, llega ahí al primer piso y ahí se inclina para allá. Pero es así de construcción, ¿eh? No crea que ha cedido no, la no es que se ha marchado el terreno, ¿eh? Que así. Es así. Porque yo los años que llevo aquí siempre le conozco allí. Si fuera el terreno que se hubiera marchado, pues iría cada vez más. Pero está siempre la misma... Sí. ¿Eh? No, pues hombre, vicinal, porque lo hemos conocido, los que hemos estado aquí de principio, pues la hemos conocido como una empresa pues relativamente pequeña, y luego ha ido creciendo, y tiene ahí unos pabellones que vamos. Pero antiguamente, pues no, hombre, ha hecho cadenas, desde que vino aquí, pues ha hecho cadenas toda la vida, pero, que antes pero vamos, que ha ido pequeño, creciendo pues. Mucho, y se ha ido haciendo pues el dueño de la Ribera de Deusto, en la parte que está, pues el dueño. Por allí. Aquí cuando eso, aquí había una peluquería, ¿por dónde era? No, era esta. Esta era la peluquería.
Esto era esto. Herba de vinagre, como la llamábamos, es esto, la persiana esa, Bisturi. Ahí había un bar también. Ese lo quitaron hace muy poco. Pero ese había, era un matrimonio y venían gente, yo no, porque, pero los más mayores venían a tomar vino y llegaban por cabrearle a él. Le dijeron, ponme un blanco, el otro un clarete, el otro un mosto. Iba a tomar por saco, aquí no un poco. Y salía la mujer, Carmen, le decía, no, hazle caso, venga, ¿qué? Y llegaban por hacerle rabiar a ella, Bisturi. Sí. Bisturi era como... Busturi. Sí. Eso, yo hacerle de esas cosas, no porque yo era un chaval cuando... pero los más mayores venían y decían, vamos a ver al vinagre. Sí. Cuando llegábamos por aquí, o veníamos de allá y tal, y decía, bueno, hay que empezar a hablar de fútbol y... ¿de qué era? De fútbol y de toros. Y claro, estábamos de joder, pues ayer el cordobés hizo una corrida y tal, ¡a la calle! ¡Aquí no se habla de toros, hombre! ¿Qué? Y luego, pues, oye, joder, vaya jugada ayer de Zarra que hizo. Aquí se habla nada más de fulana, no se habla de toros ni de fútbol, decía. Ni de toro ni de fútbol. Y no le pedirías un mosto. Sí, sí, como yo. Le pedías un mosto y te decía los enfermos a Santa Marina. Pero era querido aquí en el. Sí, sí, era. Era querido. El piso era de él y tiene los metros. Tiene todavía sus terrenos. La parte correspondiente. ¿Sí? Lo tiraron cuando las inundaciones. Quedó mal y eso. Y acá. No, pégate ahí. Vamos a ver, vende el piso. Oye, vende el piso, no lo vende. No te da nostalgia. Ya, eso estamos hablando. Sí, lo vamos a tirar. Para comprarlo, hacer un bloque de vivienda. Bueno, yo ahí tengo la puerta. Dale, Marce. Y ahora todo esto, pues está todo lo de atrás, es Artiach. Y está parcelado todo. Parcelado me refiero, pues eso, que hay industrias pues de dos operarios hasta igual, hasta 20. Hasta uno, y hay, ¿no? De carpintería, de chatarrería, bueno, la han comprado por metro, o alquilado, comprado. Todos son parcelas. Yo, en mi niñez, aquí donde terminaba esta casa, aquí había unas viviendas, y aquí vivía pues la practicante y todo eso aquí, y esto se metía para aquí dentro, y había un chimbo y aquí pues había un chalecito y todo eso, pero esto se fue ya tirando ya a medida de que ya estaba en deterioro, y se han montado aquí unas cuantas, pues hay una marmolería y hay hierros y... pero bueno. Todo esto es la galletera. Ahora ahí tiene de todo, de galletas, ahora ahí de todo, almacén de una cosa, de otra. Aquí queda nada más el escudo, Artiach. Ahora está allí. Y todos los que vienen preguntando que hay cualquier cosa, no, el grupo Artiach. Y son nombres, un taller de carrocería, que hay varios. Por el taller. Artiach, el grupo Artiach. Ya se sabe que lo tienen alquilado para todo. Ya fue a Orozco, a las afueras de Orozco. A ver, hay unos cuantos. Están aquí y luego al fondo había una fábrica de oxígeno que estaba abandonada, que entraban por allá atrás. Pero esto, como está corrido, pues, están metidos para allí y aquí. La Nacional de Oxígeno. Una vivienda, pero también muy buena, muy formidable y tal, pero se fueron marchando, sí, los vecinos, se fue tirándolo de al lado. Muchas casas han tirado. Y ya nada, no queda nada. No queda nada. Y ahora nos vamos acercando a donde yo nací. Pero hoy. Portalón. El portal del Andaluz. No sé por qué le llamaban el portal del Andaluz. Esto pues era también huertas, aquí había vivienda y el resto huertas, todo aquello, todo el fondo y todo eso, cuando yo era chaval todo eran huertas. Claro, hay que darse cuenta de que luego está el canal ahí detrás.
pues todos eran huertas, huertas y huertas. Y lo que Pilla Arcana era, yo recuerdo ahí que estaban, había casas, ¿cómo le llamaban? Andan... ¿El barrio Escalduna? El Escalduna. Oh, pero eso estaba allá atrás. Más para atrás, pero atrás. Recuerdo que subía yo para lo de los sordomudos. Muy atrás. Por ahí, sí. Por donde el callejón de la fuente, donde está el Valchapas, por ahí, y subíamos para los sordomudos. Antes de abrir el canal. Era campa por ahí, se abría. Aquí, pues el canal, aparte de tirar un montón de huertas, pero huertas grandísimas. Huertas grandísimas. Pues había, el canal tiró tres campos de fútbol oficiales. El campo del Basabe, que era de la Ribera de Deusto, o sea, el club Ribera de Deusto, el campo de Echezuri, que era el del Deusto, y el campo de Zorrozaurre, que era del Racing de Lorrieta. Aparte de eso, luego tiró otro, que era el de Sordos Mudos. Aquel no era oficial, pero era un campo muy bueno. Cuidado ahí con la... Era un campo muy bueno, pero era más bien particular y era un edificio que se llamaba Sordos Mudos, que era precisamente para sordos y mudos. Y aquel, pues se jugaba, pero con algún permiso, pero muy poco. Era nada más para ellos. Pero bueno, como campos oficiales, tiró tres. El campo de Basabe, el campo de Echezuri y el campo de Zorrozaurre. Sí, pero que él murió el canal. Y por esa falta de ahí, aquí venían a cargar todos los barcos, bueno, todos los barcos no, venían unos gasolinos y llevaban el vino de aquí, lo llevaban hasta Santurce y allí lo metían en los barcos. Pero era para los barcos, o sea, para mantenimiento de ellos. Quiero decir, si un barco tenía que ir de aquí a, no voy a decir a Londres, ¿no? Pero de aquí a Oviedo, o sea, Oviedo a Gijón o algún sitio de esos, pues cogían, cargaban aquí el vino y lo llevaban con unas cuerdas, bajaban las barricas al gasolino. Y del gasolino lo llevaban aquí a Santurce, al barco. Sí, era para el consumo de ellos. Eso es, como el que compra comida para una travesía que van a hacer ellos, pues no sé, a La Coruña o algún sitio. Esto aquí es carpintería, había. Cuando aquí yo, había lo que una yo carpintería. Conocido. No, esa era. Ya, la carpintería era esa. Esa, la de Soler. Soler. Pero aquí también tenía. Aquí tenía como almacén más y eso. Pero bueno, lo que era carpintería era ahí. Aquí he visto yo quemar las barricas de este, de los vinos de este, quemar las barricas con azufre para limpiarlas por dentro, porque las barricas a cuenta de, vamos a decir, de la madre que va extendiendo el vino y tal, pues se quedan un poco sucias y eso lo limpian con azufre, antiguamente. Ahora no sé lo que hará. En esta casa es donde nací yo. Y aquí estaban los de las monjas, era esto, ¿no? No, más allá. O aquello. Más allá, ya te explicaba. El portal era aquí, sí. Ya te explicaba. Las monjas eran al otro lado. Entonces esto era un portal que entrabas y tenía dos escaleras. Uno era el 81, donde yo vivía, y la otra escalera era el 82. Pero el portal era, y era sí, muy era grande, bien. Muy grande. No como la... Esto es lo que decía yo, que aquí han hecho lo de los barcos o vela, sí, ¿ves? Sí, esto... El Bilbo Dock. Sí, arreglan aquí los... Marina seca, los servicios náuticos. Entonces el portal se entraba por aquí, tenía tres pisos de altura, tres pisos. Las lonjas eran esto. A partir de ahí era el primer piso y dos más. Yo vivía en el tercero y entonces la puerta era, no es... tan grande como esta, no era tan grande como esta, pero la puerta podría llegar igual pues hasta aquí, un poco más o menos. Se llamaba el portalón, se abrían dos puertas así grandes, sí, eran como dos, chavales, nos columpiábamos en ella y le llamaban el portalón. ¿El portalón por qué? Porque era alto y grande. Y claro, nosotros nos teníamos que meter hasta el final de lo que era el portal. Y luego tenía una mano derecha y otra izquierda, el 81 y el 82.
las viviendas nos daban, las habitaciones nos daban para la ría y la cocina y el váter y todo eso nos daba para el canal. Y luego de aquí hasta más allá del poste ese era vivienda primero, que era donde tenían también para estudiar lo que las monjas daban aquí, porque aquí al principio pues daban, vamos a decir, la cosa básica, ¿no? Sí. Pero que tenían muy pocos alumnos. Y entonces todo esto era también hacia atrás, que nosotros lo veíamos desde casa, hacia atrás era todo huerta de las monjas. Sí, entonces aquí, los tomates no existía todavía la parroquia, pues aquí veníamos a misa los domingos y todo eso, y a jugar un poquito aquí en los jardines que tenían ellos dentro de las huertas, las monjas. Porque la iglesia aquí se inauguró, la iglesia de la Ribera, pues en el año 49 o así. Por lo que me dijo este Iñaki, que él recuerda de cuando la hicieron, Iñaki Sánchez. Oye, yo. Y tú también, porque yo, en el 50 o por ahí, 50 y tanto. Yo por comentaba. Yo soy Iñaki. La primera promoción que hizo la primera comunión allí, porque antes se hacía aquí. En el Colegio de las Monjas. Esto hacía la primera comunión. Y yo soy de la primera comunión hecha allí la primera vez. O sea, los de mi edad y todo eso, la primera vez que lo hicimos allí. Y yo estoy en que sería el año 49. Sí, igual por ahí. Yo recuerdo algo, me ha dicho. Creo que no llegaríamos al 50. Que recuerda de cuando la hicieron. Y esto, todo era campa y eso. Claro, aquello era pues todo el parque. Después del parque tenía el cercado, que era lo de los soldados, donde hacían la instrucción y donde hacían todo. Eso de los soldados lo he escuchado, pero no. Yo conocí la iglesia, la iglesia ya, y el colegio que había. Si quieren saber ustedes dónde reina la alegría, en las tascas ribereñas, yepa. A todas horas del día, Eusebio, Aldecoa, el aldeano y la rubia, Busturi y la jarrilla, la bodega y la viña, juntos con el estanco, Barbegoña y José, son las tascas ribereñas donde te podrás cocer. Calentar el remache en una brava. Esto era de pintura. Machimbarrena y Moyúa. Y Moyúa, se llamaba. Ahora está de los coches, de la grúa, los que ya no los llevan allí y no los retiran, pues los traen aquí y los llevan a adecuar. Aquí los van amontonando o apilando, como se le llame, y ya luego ya viene y para el desguace o para esto de que va a los desguaces, compra piezas viejas o esto, o lo llevan a quemarlo ya. Esto era Ibarmia. Ibarmia era una empresa de hacer tornillos y tal, pero todo fundido. Y le llamábamos el infierno cuando éramos chavales nosotros, porque vamos, tenía el suelo y todo eso que era todo pegajoso, no había luz, todo, la gente salía de aquí más sucia que la pera, yo tenía aquí mis tíos y tal. Y todos sucios, era una empresa que no había preparos como ahora, que y todo se veía, pasabas por aquí y veías pues algún, voy a decir, algún cubilote de fundir y todo eso, pero algún ruido de machacar y entonces luego se hizo la fábrica de relás. Yo sí he conocido esto, y luego aquí en la esquina, y aquí la carpintería donde trabajaba Hino. Hino. Estaba Javi y José hermano. Luis, el hermano. Sí. Lo que no me acuerdo era el nombre que tenía. Eran los esos y andaban por aquí, pero no recuerdo. Y esta carretera, que nosotros le llamamos la carretera nueva, que es Pintor de Zuloaga, como pone ahí, claro. Esta no existía. Yo la he conocido como tal. Por aquí pasábamos por un camino
pero un camino, un camino, vamos a decir, de metro y medio de anchura. Sendero. Y íbamos a parar a las huertas del Zamorano, que se llamaba, y al campo de Chezuri, que era el campo del Deusto, que estaba ahí, por donde ahora es el medio del canal. Ahí. Pasábamos por aquí. Entonces luego ya hicieron esta carretera y le llamábamos la carretera nueva.